Hacemos un seguimiento a un tema que hemos analizado en nuestro programa, las negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea por un acuerdo comercial este año. La Nación Andina debate con cautela temas sensibles como la riqueza biológica, acceso al mercado, propiedad intelectual e indicaciones geográficas, así como servicios y establecimientos y contratación pública. En ese sentido, el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, quien lidera el equipo negociador ecuatoriano, explicó que, por ejemplo, Europa no podrá vender a Ecuador productos subsidiados, entre ellos bienes como leche o carne. De igual manera, el país latinoamericano no podrá vender a Europa azúcar, arroz y maíz. El presidente Rafael Correa defendió este fin de semana un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero advirtió que en caso de resultar negativo, podría denunciar ese convenio. Esgrimió: hasta que no esté todo aprobado, no hay nada aprobado.